Además de Carmen Frey, está con nosotros Álvaro Varela, abogado querellante de la familia Frey. Quería plantearte una situación judicial, ¿no? A propósito de lo que sucedió en la Corte de Apelaciones, que rebujó el fallo en primera instancia y absolvió a las personas que estaban acusadas. ¿Cuál es la situación actual del proceso que se lleva para determinar la situación sobre la verdad de la muerte de Eduardo Frey? En resumen, la figura es la siguiente. Primero, el ministro en visita extraordinaria, don Alejandro Madrid, investigó largos años y condenó. Condenó a 6 personas. Seguidamente ellos apelaron y la Corte de Apelaciones, una sala de la Corte de Apelaciones integrada por 3 ministros, dio completamente vuelta a la sentencia y absolvió a las 3 personas. En contra de esa sentencia se ha recurrido a la Corte Suprema de Casación y ese recurso está pendiente. Ahora, quiero hacer una reflexión sobre esta sentencia. Primero, la sentencia del ministro Madrid está fundada en un sinnúmero de elementos. No podríamos decir que existen 5 o 6 pruebas determinantes. Son numerosas, son decenas de pruebas que constituyen presunciones. Este es un proceso llevado adelante de acuerdo con la normativa procesal anterior, que bajo ese supuesto, esas presunciones claramente conducen al establecimiento de un homicidio y por consiguiente a la condena. Sin embargo, la Corte de Apelaciones, una sala de la Corte de Apelaciones, dictó una sentencia que en el fondo recoge, para absolver, recoge la versión de los acusados, de los condenados en ese entonces. Es algo parecido a lo que pasaba en aquellos años en que yo me desempeñaba como abogado de la Vicaría de la Solidaridad y presentábamos una denuncia por tortura en contra de un determinado personero que lográbamos identificar de la DINA o de la SNI. ¿Y qué hacía el ministro de corte o el juez? Citaba a ese personero y le preguntaba si él había torturado a fulano tal. Y le decía que no. Y con eso absolvía. O bien aquel ministro de la Corte de Apelaciones en visita extraordinaria, que investigando un crímenes gravísimos que habíamos denunciado en esa época, ocurrió en la colonia Dignidad, se constituye en la colonia Dignidad, vuelve a Santiago, me llama a su despacho y me sube y me baja, porque ¿cómo es posible que hable de esa forma de estas personas que tienen unas tortas maravillosas, un hospital con 2 enfermeras de blanco impecable y un coro que canta de maravilla? Y con eso absolvió. El crédito que se le ha dado a las versiones de los imputados es lo que predominó y es lo que llevó en definitiva a absolver, prescindiendo completamente de las múltiples, concordantes y categóricas presunciones que se reunieron en el proceso, que conducen al resultado del magnicidio. ¿Y hay alguna ventana de tiempo para establecer una posibilidad de un resultado final por parte de la justicia? Tú dices un tiempo. ¿Sabemos en cuánto tiempo más ya podríamos tener una decisión definitiva? No, eso no es factible porque depende del orden de las causas. Y generalmente toma bastante tiempo. En este periodo de tiempo, además, se han retrasado las causas por las condiciones de la pandemia. Llama la atención, y lo podíamos ver en el documental, que durante más de 20 años estuvo escondida esta necropsia a Eduardo Frey en el archivo de la Universidad Católica, cuando, como lo decían antes, el ministro Alejandro Madrid la encuentra el 2003, ¿no? Se percata que había sido hecha en 2 partes, la primera en 1982, mientras que la segunda fue agregada a principios de los años 90. ¿Cómo se explica, Carmen, usted como familiar, cómo se explica un hecho tan raro, tan poco apegado a los protocolos profesionales? Hay tantos hechos tan raros en la muerte de mi padre que cuesta explicárselo. Sobre todo que él estudió en la Católica, sacó el premio máximo de la universidad. Cuando terminó su carrera, cuando era presidente, le dieron el título honorífico más alto de la universidad. Y después de todo lo que ha pasado, siempre nos han negado la entrada a saber más. Incluso durante muchos años el grupo de estudiantes querían
a una sala a ponerle el nombre de mi papá. Nunca quisieron, nunca quisieron. Hasta que un día cualquiera apareció una sala con el nombre, pero sin nada oficial. Y, bueno, han sido en ese sentido, además mi papá fue el primer presidente graduado y con los honores de la Universidad Católica. Y no se explica, no se explica porque... Y como eso hay muchos, muchos, como dice Álvaro, son tantos las aristas, la vinculación, por ejemplo, de lo que Álvaro acaba de mencionar, la vinculación de Rosenberg, que es el que hace la famosa autopsia, y Colonia Dignidad. Mire, son 20 años de miles de antecedentes, y la gente que no quiere creer, algunos por soberbia, que como se creen que lo saben todo, entonces no pueden pensar que lo hayan matado, y otros porque no quieren reconocer todavía todo lo que pasó, y eso es muy desalentador. ¿Qué responsabilidades le caben a la Universidad Católica, al Hospital de la Universidad Católica y a la Clínica Santa María en todo esto? Una fuerte responsabilidad. La Clínica Santa María, en primer lugar, y lo declaró un médico de la clínica, los días previos a que se internara el presidente Frei para someterse a la operación, hecho que no era conocido públicamente, sino que únicamente en el círculo familiar, pero que trascendió a la inteligencia militar a través de Becerra, que sí tuvo conocimiento porque formaba parte del círculo íntimo del presidente. Llegó numeroso personal destinado a la Clínica Santa María proveniente desde el hospital militar. No hubo ninguna explicación y las autoridades de la clínica tampoco preguntaron mayormente, pero se instalaron ahí como administrativo en el equipo de la Clínica Santa María. La sala de operaciones, en ese entonces eran muy pocas las clínicas en Santiago y por consiguiente los pabellones de operación eran poquísimos. La sala de operaciones donde se operó al presidente Frei fue cerrada 3 días antes. Es un gran misterio. ¿Para qué? Luego, la Clínica Santa María tenía entre su personal un número importante de médicos que pertenecían a la inteligencia militar. Todos esos elementos son brutalmente... configuran una responsabilidad tremenda de la clínica. La clínica, además, no registró la autopsia. Y si la registró, la eliminó de la ficha médica. Porque luego de un rastreo muy intenso de las fichas médicas del presidente Frei en la clínica, pero muy extenso, que tuvo que hacer la policía, se encontraron las fichas médicas y resulta que el día del fallecimiento la ficha médica termina a las 2 de la tarde. Entonces eso permitió que el fallecimiento ocurrió alrededor de las 5:20 de la tarde, no estuviese la ficha médica, y ahí debió haber dicho que llegaron los médicos de la Católica a intervenir. Alguien los autorizó, porque no debían entrar a hacer una operación de senadores. Entonces, la posición de la Clínica Santa María está tremendamente comprometida. Y la de la Universidad Católica, bueno, como lo hemos dicho, ellos participan de un proceso de autopsia, lo esconden, y cuando se les pregunta, incluso a raíz del discurso de Carmen en el Senado, la prensa les pregunta, lo niegan. Nunca.